El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta KineoVid. Nos juntamos, nos preparamos. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Este es el noveno capítulo de KineoVid 19, nos juntamos, nos preparamos. Y cada uno desde nuestras casas realizamos el programa de hoy siendo martes 19 de mayo del 2020. Esta vez Jorge nos acompaña en la cámara. Aquí estamos. Y bueno, en este capítulo hablaremos sobre dilemas éticos en tiempos de pandemia. Por ello, en este capítulo también hemos decidido realizar una editorial para plantear puntos. En primer lugar, podemos decir que esta situación es muy grave. Estamos viendo algo muy grave. Exige lo mejor de cada una de las personas que conformamos esta sociedad. Estamos muy cerca de la capacidad de carga de nuestro sistema de salud, de nuestra red de salud. Y por lo tanto, la solidaridad y la equidad en el sistema de salud es algo vital. Quienes conformamos equipos de salud somos personas. Acá no existen los héroes. Sufrimos, extrañamos y nos duele cada pérdida. Esto lo sacamos adelante, juntas y juntos. Especialmente en estos momentos no podemos perder la humanidad. Ahora más que nunca debemos conformar una red de apoyo en los trabajos, en las amistades y las familias. Justamente porque la muerte del COVID-19 tiene rostro de desigualdad. Debemos actuar con todas nuestras fuerzas, recursos o habilidades para evitar replicar la desigualdad y la mortalidad en la vida de las personas. Esto no puede seguir así. Bueno, entonces seguimos con el programa. Estamos ahora con Verónica Aliaga. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Trini. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Ella es kinesióloga, es magíster en bioética también y académica integrante de la línea de salud pública y gestión del Departamento de Kinesiología. Principalmente la invitamos hoy día por el tema más bioético, pero queríamos antes de partir la conversación destacar que hace poco ella ascendió a ser profesora asociada del departamento y es la primera mujer en serlo, así que estamos muy felices. Felicitaciones, Vero, para ti. Gracias, Trini. Es un gran logro, sobre todo siendo la primera mujer, así que lo queríamos destacar al tiro, de una. Te da muchas gracias y que vengan muchas más. Así es, muy bien. Perfecto. Bueno, dentro de la conversación, Vero, no sé si... me parece que partamos conversando sobre qué es un dilema ético, ¿no? Porque con tu formación bioética, ¿qué es un dilema ético que aparece tanto en la televisión o en las pantallas? Sí, la verdad es que este concepto se ha utilizado bastante desde hace mucho tiempo, no solo ahora en el contexto de la pandemia. Se ocupa bastante en el ámbito de la bioética clínica, de la bioética de la investigación y también de la bioética cuando se aplica al ámbito de la salud pública. Y en lo que se refiere, en términos generales, es a una situación que genera el choque o el conflicto entre sistemas de valores, digamos, valores y principios, de eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Pero como personales o también macros? Así ambos, como ambos. Cuando hablamos de bioética clínica, lo específico, cuando estamos hablando de la atención de un determinado paciente, usuario y su contexto familiar, y el grupo médico que le atiende, claro que estamos hablando de valores personales y familiares, quizás. Yeah. Pero ahora que estamos en tiempos de pandemia, habitualmente los sistemas de valores o principios que guían la toma de decisión, estamos hablando de los valores institucionales también un poco. En este caso, de los sistemas de salud propiamente tal, que tienen ciertas tareas que cumplir, cierta toma de decisiones que puede resultar compleja, versus los valores de los equipos médicos y eventualmente los valores de los pacientes y sus familias. Entonces, cuando se habla de dilema ético en el ámbito de la salud pública, que es un poco el escenario en el que estamos en este momento, son valores y deberes institucionales. Entonces, claro, cuando uno ve a la autoridad sanitaria hablar de la toma de decisión y de cómo se van a distribuir los recursos, ya sea de infraestructura, recursos humanos, dineros disponibles, evidentemente ahí hay valores institucionales que se ponen en juego y que se suelen encontrar o chocar con valores que tienen los equipos médicos, que son los que hacen la pega,
y en última instancia los pacientes y sus familiares. Por eso es que se generan estas tensiones éticas, es porque valores entran en conflicto. Por ejemplo, lo que tú has visto en la pandemia, ¿hay algún dilema ético que tú puedes decir que te iba a, o algunos que han ido apareciendo? Varios. Y yo creo que cada vez se va a ir conversando más de ellos, a lo mejor no con ese nombre tan académico, ¿no? En el ámbito de bioética... Conflicto existencial. Conflictos, tensiones, claro, conflictos sociales incluso, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Si finalmente es eso, cuando hay un conflicto individual, personal, institucional o social, estamos hablando también de choques de valores, sea... una persona o un grupo de personas tiene determinados valores y principios y tareas que cumplir, y por otro lado, otro grupo de personas, otros valores y otras expectativas también, y esas son las que chocan y se genera el conflicto. Claro. Entre los más frecuentes que hemos podido observar en las últimas semanas a propósito de la pandemia, hay un grupo súper interesante de dilemas que se llaman, desde el punto de vista académico, obviamente no sale así en el diario, que se llaman dilemas éticos del final de la vida, ¿sí? Y hemos visto cómo en la prensa se han dado distintos nombres, algunos no los más correctos, para referirse a este conflicto de valores que estamos viendo que las instituciones y los equipos médicos versus los pacientes y sus familias han visto en el momento en que hay que tomar decisiones al final de la vida, ¿sí? Cómo hacemos, cómo procedemos, etcétera. Hay otro conjunto de problemas que se está dando, aunque ustedes no lo crean, en el ámbito de la investigación, ¿sí? Proyectos que han tenido que detenerse o caerse. Muchos fondos también, fondos que están destinando exclusivamente a proyectos que tienen que ver con COVID y que a lo mejor otros grupos de investigadores dicen: chuta, tanto que he peleado por un fondo, tanto que me he esforzado postulando, y ahora van a darle prioridad a este otro grupo con fondos que son estatales, ¿ah? ¿Eh? Ojo, bueno, hay un concurso que abierto extraordinario del ¿y qué hasta ANID, ahora? Claro, ANID, ex CONICIT, que están destinando fondos exclusivamente a investigación por COVID, y eso tiene a cierto grupo de investigadores así diciendo: chuta, pero que es que no habían fondos. Y como cuando yo postulo para un proyecto en, no sé, cáncer, no hay, y etcétera. Y eso igual entraría, entonces, como que tengo esta duda, como dentro de lo ético, igual entraría en cómo el gobierno, por ejemplo, distribuye los recursos, cualquiera sean estos o no. Es que de eso estamos hablando finalmente, de distribución de recursos, o dicho en el idioma de la bioética. Y claro, de justicia distributiva un poco, ¿no? Entonces, claro, porque lo hubiese pensado eso como algo ajeno, como económico, no sé, como que no lo, así como decisión de valores, pero, o sea, de números, de plata, más que la justificación ética que hay detrás, en verdad, para poder decir, sí, yo quiero destinar tanto dinero acá o tantos recursos allá. Claro, es una decisión ética al final, porque te está diciendo dónde tienes tus prioridades y en última instancia tus principios, ¿sí? Entonces, detrás de toda investigación debe haber un correlato ético, es decir, no solo la ética del consentimiento informado, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la relevancia social que tiene una determinada investigación. Entonces, claro, todos los recursos se están desviando ahora para allá. Bueno, en realidad no me atreví a decir todo, pero un monto importante de dinero se va a desviar hacia allá. Y claro, un grupo de investigadores que no investigan estos temas y que se han visto relegados o postergados en términos de distribución de recursos podrían llegar a definir, con o sin razón, que esto es injusto o inequitativo, o como quieras llamarlo. Entonces, por ahí también ha habido algo de debate, y lo otro es que en el ámbito de la asistencial, probablemente tal, en telerehabilitación y teleinvestigación, porque en varias investigaciones se están haciendo online, entonces eso también significa, ya, ¿cómo lo hacemos con el resguardo de la confidencialidad? ¿Cómo lo hacemos con el resguardo del anonimato? Las plataformas no siempre son tan seguras, y el tema del consentimiento informado. En estas realidades virtuales que se podría complicar o desvirtuar incluso. Oye, sé que hay varios temas, ¿no? Hacemos estos explican de temas. ¿Les parece que vamos profundizando como uno por uno? Que creo que ya nos ha visto un abanico así maravilloso.
Te juro que iba a proponer lo mismo. Bueno, así estamos. Ya, ordenémonos. Díganme ustedes. El primero que comentaste, Vero, fue el de cuidados de fin de vida. Y me parece que ese va a ser, o sea, ya es tema y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Entonces, podríamos partir por ese y después tomamos los otros dos que están súper también importantes, relevantes. Sí, mira, estos temas de fin de vida, que así se llaman en el ámbito académico, aquellos que tuvieron clase de bioética en algún momento se acordarán. Evidentemente la prensa no los llama así, los llama de otra manera. Empezó a sonar un poco cuando ocurrieron los primeros fallecimientos a causa de COVID. No sé si ustedes se acuerdan, y que sí, la autoridad sanitaria aludió a un manejo compasivo, usó ese concepto, ¿sí? Y ahí ya se produjo algún movimiento, algún ruido por allí, diciendo qué significa esto de manejo compasivo. ¿Significa que porque son adultos mayores no se les dio la atención? Otros pensaron también, ¿será porque son personas de escasos recursos y por eso no tuvieron la atención? ¿Será porque tenía patologías previas y por eso no le dieron atención? Porque finalmente a lo que se aludía era a que no se ingresó en una unidad de cuidados intensivos y tampoco se conectaron a ventilación mecánica. Claro, eso, eso es lo que se entiende o lo que se interpreta, ¿no? Como que fuera como que tuvieran pena, era así como bueno. De compasión, ¿no? Sí. Claro, y otros lo entendieron como de compasión, así como dejémoslo morir por compasión, por decirlo de alguna manera. Por favor. Como la palabra. Por favor. Claro, ninguna de esas interpretaciones que se le dio en la prensa o en las redes sociales de pronto es la más correcta, es lo que ahí se aludía, pero después de hacer un análisis semántico de lo que se dijo, es que se estaba refiriendo a la famosa limitación de esfuerzo terapéutico y que actualmente se llama limitación de las medidas de soporte vital, ¿sí? Y que son conceptos que existen hace muchísimo tiempo y que las personas que trabajan en unidades de cuidado intensivo las manejan bastante bien. Pero el grueso de la población, o incluso de los profesionales de la salud, no la conoce tanto. Estos son procesos de toma de decisión que están súper regulados, que tienen un correlato legal, ¿sí? En nuestro país hay un marco legal que define qué cosas se pueden y no se pueden hacer al final de la vida. Partamos por eso, o sea, nosotros somos un país... Por ejemplo, no eutanasia, o no... No eutanasia, claro, eso está súper regulado en la ley 20.584, la conocida como Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y algunos otros en la Constitución también, en la cual Constitución hay algún párrafo que alude a eso. Yeah. Entonces partamos de la base de que hay un marco legal en nuestro país. Yeah. Existente, serio, formal, con todo lo que eso significa. Nosotros no estamos aquí creando algo o dependiendo del estado de ánimo del equipo médico ese día o del estado de ánimo del ministro o de los recursos disponibles, que hay un marco legal que existe. Eso quiero dejar súper claro en primer lugar. En segundo lugar, es un concepto del ámbito de la bioética que se conoce hace bastante tiempo y que está súper bien conceptualizado. Desde el punto de vista del concepto teórico no hay mucha confusión ahí, ¿sí? Y en este caso en particular alude a la limitación de medidas de soporte vital, alude a la decisión a priori, ¿sí? De no ingresar en UCI y o no colectar a medidas extraordinarias, entiéndase ventilación mecánica, drogas vasoactivas, y otro par de intervenciones muy bien descritas, ¿sí? No es todas las intervenciones, son tres o cuatro que están puntualizadas en el marco de conceptos. Entonces, sobre estos conceptos, usted ve, ¿existe una pieza gráfica sobre esta definición conceptual, no? ¿Existe algo que se llama En Cinco Pasos? Lo publicamos por redes sociales. Sí, ¿no? Hicimos algo hace dos o tres semanas como para aclarar el concepto, no para entrar en este análisis que estamos haciendo ahora, sino que decir... Claro. Cuando la autoridad sanitaria dijo manejo compasivo, en realidad se estaba refiriendo a esto, ¿sí? ¿Y según ese concepto, el manejo compasivo, así se dice? No se dice manejo compasivo, se dice limitación... No, eso no se usa. Yo creo que ahí fue un error conceptual. Sí, usted no lo diga. Yo creo que fue un error conceptual de la autoridad sanitaria. Y si ustedes se fijan en siguientes declaraciones, ya dejó de usar el concepto del ministro para decir limitación de esfuerzo terapéutico o
proporcionalidad del esfuerzo terapéutico. Manejo proporcional. Manejo proporcional del esfuerzo terapéutico, que es lo que es correcto decir, ¿no? Perfecto. Bueno, como digo, esta decisión, por definición, la toma el equipo médico, ¿sí? En conjunto con el paciente y o su familia, si es que el paciente no está en condiciones. Se facilita la tarea si es que las personas han hecho lo que se llama un testamento vital o directrices previas, en rigor, si ha manifestado previamente si en determinada situación quiere o no ser conectado, ¿sí? Por ejemplo, ser intubado o algo así. Claro, en nuestro país no es una práctica habitual esto, es más como de países europeos. Nosotros en general la muerte sigue siendo un tema tabú al que las familias no les gusta mucho conversar, ¿sí? Yo creo que muy pocos se han sentado un día domingo a almorzar y decir, hablemos qué va a pasar si es que el papá, la mamá, el hijo... Que yo tuve esa conversación. ...accidente y queda con muerte cerebral. ¿Va a donar su órgano? ¿No los va a donar? ¿Lo conectamos? ¿No lo conectamos? Etcétera. Por lo tanto, muchas veces la discusión se hace con la familia más que con el paciente propiamente tal. Y claro, los equipos se atreven a tener esta conversación cuando ya los parámetros clínicos son bastante desventajosos, digamos. Claro, cuando el pronóstico no es bueno. Cuando el pronóstico no es bueno, la posibilidad, con lo que te decía, sí, la posibilidad de mejoría es prácticamente inexistente. Y ahí el equipo médico dice, mira, tenemos este escenario, nosotros recomendamos esto y la familia tiene que estar de acuerdo en general. Entonces, cuando el ministro dice el manejo compasivo y por ahí salen, porque eran pobres, porque eran viejos, porque eran esto, eso no es así. La verdad es que son decisiones difíciles que nadie se la toma a la ligera. Yo creo, a mí no me gustaría estar en los zapatos de un equipo médico que tiene que tomar esa decisión o de una familia que tiene que tomar esa decisión, a no ser que sea una familia que haya tenido esta conversación antes y tenga las cosas claras. Entonces, cuando se dice porque eran pobres, a mí me pasan cosas, fíjate, porque yo digo, es súper chocante. País, es súper chocante, y en nuestro país, felizmente, creo yo, confío en que es así, no ocurren decisiones de esa naturaleza, digamos. A este no lo conectamos porque es pobre, o porque es viejo, o porque es hombre, o porque es mujer. A veces pasa, o me ha tocado a mí escuchar, como en persona situación de calle, que es cuando la persona está muy mal, y en verdad no tienen en verdad quién preguntarle, porque él no va a poder responder, como que la decisión la toma netamente el equipo médico. Claro, y, eso sí. Y de eso quería preguntarte igual, Vero, porque estoy pensando como lo que... mucha como información que llegó de lo que había pasado un poco en Europa y que quizás nos vamos a enfrentar en el futuro, como este de definir quién o no es candidato a priori, como a, por ejemplo, ventilación mecánica o a ingresar al hospital o no, usted mejor quédese en su casa porque en verdad no tenemos cómo recibirlo, como eso está fuera del manejo del manejo proporcional, ¿o no? Es otro tema. Es, mira, bueno, claro, ya hablamos de lo que es limitación de esfuerzo terapéutico o limitación de las medidas de soporte vital. Yo creo que eso está en términos conceptuales más o menos claro. Lo que yo también, lo que intentamos transmitir en los cinco pasos para que a los que alude Álvaro fue que quedara claro ese concepto y además que quedara claro que en la teoría, cuando uno estudia, cuando lee algo, qué sé yo, cuando eres estudiante pregrado y tenés la clase, uno dice, ya la tengo súper clara. Pero la cancha es otro tema, digamos. Sí, médicos, claro. Enfermeras, kinesiólogos, todos los que componen los equipos de cuidados intensivos sabrán que cada paciente es un universo, cada paciente, con cada paciente se genera un vínculo, y su familia se generan vínculos afectivos, y esta decisión no es fácil para nadie. Entonces ahí entras distinto, los parámetros clínicos a veces hay claridad, sin embargo, a nadie le gusta tomar la decisión de limitar, ¿sí? Bueno, pero una vez tomada la decisión, estamos hablando de que estas decisiones se pueden tomar en contextos normales de ocupación de camas críticas, ¿sí? Claro. ¿No es cierto? Nos podemos dar espacio. Y a veces espacio, crítico, bien, o no críticas, lo que dices tú. Alcanzan a llegar al crítico. Claro, alcanzan a llegar y tomamos antes la decisión de no ingresar a crítico, ¿de acuerdo? Claro. Pero de todo esto estamos hablando en condiciones teóricas y normales desde el punto de vista asistencial.
pero yo creo que al dilema que nadie quiere llegar en ningún país del mundo, ninguna autoridad sanitaria, ningún equipo, ninguna familia, al dilema que se ha estado nombrando en los últimos días que se llama la última cama. ¿Sí? Pero estamos hablando de situación extrema. No, como te digo, limitación de esfuerzo terapéutico. Todo lo que acabamos de hablar es cuando las condiciones están normales, las camas críticas existen y estamos tomando una decisión difícil, pero calmos, ¿sí? Claro. Distinto es el escenario que se está describiendo, que entiendo que ha ocurrido ya en algunos países o ciudades europeas, el dilema de la última cama, que como tú dices, Trini, tiene que ver cuando ya tienes un sistema colapsado, quebrado, o sea, ya quebrado, ¿sí? Claro. Y por lo tanto, la red asistencial, que acuérdate que esto, tú lo sabes bien, Trini, se coordina a nivel nacional, incluye los sistemas públicos, privados, regiones, etcétera. De hecho, en estos días se han estado trasladando pacientes desde la metropolitana a otras regiones que están con camas críticas disponibles, pero significa que a lo largo de todo el territorio aún hay camas. Cuando se habla de la última cama es cuando en todo el territorio queda una o dos. Lo veo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienes un sistema quebrado, entonces claro, ahí la decisión es a quién se la doy. Perfecto. Pero por ejemplo, por ejemplo, tuvimos un hospital público donde la gente no entraba al hospital, sino que estaban como en una ambulancia, y no era una, sí, sino que eran varias. Realmente como por un tema de precisión, ¿no? Como que evidentemente que hay un dilema ético también. Tal vez todavía no estamos en la última cama, ¿no? Todavía estaríamos en la duda. Yo tengo entendido que no estamos en última cama todavía, que todavía la red asistencial no está quebrada porque felizmente hay regiones que todavía tienen camas disponibles. Estamos hablando tanto de camas hospitalarias como de camas críticas, lo que decía Trini hace unos minutos. Claro. Por lo tanto, claro, en activar la red, en decir, ya, este paciente va a donde va, lo dejamos aquí, lo trasladamos a Conce, a Coquimbo, a donde fuese que hay cama, arma el operativo para poder trasladar. Claro. Que eso igual toma tiempo, es complejo, es súper difícil, es súper estresante para los equipos. En estos últimos días los equipos sanitarios han estado, pero al borde. Pero entiendo que todavía no estamos en el dilema de última. Pero igual, por ejemplo, ocurre cuando las urgencias colapsan, como que no sé si se alcanza a tomar la decisión como de la última cama, incluso habiendo camas adentro. No sé, es raro lo que quiero explicar, pero si por ejemplo yo tengo cupos en mi hospital, tuviera 10 camas disponibles, pero tengo 50 personas adentro graves, 50 personas afuera esperando graves, y yo solo puedo dejar entrar 10, sé que estos otros 40 no los voy a alcanzar ni siquiera a mover. Sí. Eso no se llama dilema de la última cama, porque claro, hay camas, pero igual la persona, tengo que tomar la decisión de si a quién ingreso, porque tengo que ingresarlo rápido, porque si no se va a morir igual. Sí, claro, la verdad es que esto de la última cama es una metáfora, ¿no es cierto? Sí, claro. Como tú dices, pueden ser una, dos, diez, pero afuera tienes 50. Lo que tú dices, claro, en rigor, el dilema propiamente tal es a quién ingreso. ¿Sí? Exacto, eso. Es a quién ingreso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en general las decisiones se toman por parámetros clínicos de gravedad, como dices tú, quién tiene que ingresar antes porque está más grave y el otro puede esperar. Entonces son criterios clínicos, y de gravedad y de recuperabilidad del tiempo que tengamos para poder reaccionar, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que existe en el inconsciente colectivo? Un poco parecido a lo que los mencioné hace un ratito atrás, que van a dejar entrar a los con plata, a los que puedan pagar, a los que son de ISAPRE, a los más jóvenes y dejar fuera a los más viejos, a los hombres y dejar afuera a las mujeres, a los chilenos y dejar afuera a los migrantes. Eso es lo que existe en el inconsciente colectivo, por ponerles algunos ejemplos, ¿no? Pero yo la verdad ahí a diferencia de la limitación de esfuerzo terapéutico, donde hay un marco conceptual claro, hay un diagrama de flujo para la toma de decisión, en este dilema de la última cama es muy nuevo. Esto es en contexto de la actual pandemia. Entonces, no hay literatura al respecto que diga que dé un procedimiento de toma de decisión. Sí, claro. Entonces, yo entiendo que cada hospital está preparándose. He hablado con un par de intensivistas, hoy día además,
Por otra cosa, supe más o menos cómo se están coordinando las camas críticas a lo largo del país, así en términos muy generales, por supuesto. Pero yo creo que... Pero entiendo que en los últimos días, la última semana, los equipos se han estado preparando no solo técnicamente, sino que también ética, legalmente, para poder enfrentar esta toma de decisión. ¿Cómo se hace? No te lo puedo responder. Claro. Lo que el procedimiento habitual tiene que ver con parámetros clínicos, lo que te acabo de decir, de gravedad, de que se elige el más se hacen los triages en todas partes, siempre ocurre eso es así, claro. Digamos, y aparentemente vamos a seguir trabajando así, hasta que el dilema es cuando tienes a dos pacientes en más o menos la misma situación y tienes un solo recurso para repartir. Entonces, yo espero que no ocurra eso en nuestro país. No, claro. O sea, yo de verdad deseo que ningún equipo médico hospitalario en ningún lugar del país se vea sometido a esta posibilidad, porque yo creo que eso te debe quebrar profesionalmente, emocionalmente. Yo creo que es una decisión, es una situación súper difícil, extrema. Que es impensada, es terrorífica. Por eso, todos estos llamados que hemos estado haciendo, el trabajo de ustedes también es importante en ese sentido, a quedarse en casa, a cuidarse, si finalmente es lo que estamos tratando de hacer, con todas estas cuarentenas y aislamiento social, es que los sistemas no colapsen para que ningún equipo médico en Chile tenga que verse sometido a esta situación. Duda. Y por ejemplo, en la kinesiología, ¿hay un tema más específico? Porque si bien lo que tú planteas son discusiones transversales para todo el equipo de salud, sí. En kinesiología, ¿habrá un dilema ético que podamos también profundizar? Claro, los que hemos nombrado son transversales, como dices tú, que afecta a todo el equipo, a todos los integrantes del equipo de intensivos o de urgencia, a los que les corresponde la toma de decisión. Ahí nosotros no somos tan protagonistas de esta toma de decisión, participamos en algunas ocasiones, pero no somos los protagonistas. En el ámbito kine, ¿sabes lo que yo he estado viendo en los últimos días? El tema de la telerehabilitación. Sí, ese es un tema que nos ha movido bastante a los que hacen labores asistenciales. El tema de la investigación, que lo esbozamos también hace un ratito atrás, aquellos kinesiólogos que se dedican a la investigación también han visto un poco expuestos a esto, pero no sé si ahí hay un dilema ético propiamente tal. ¿Y sabes lo que yo he visto en los últimos días? He escuchado en realidad en los últimos días. Pero tampoco que es exclusivo de kinesiólogos, ahí ustedes me dicen en cuál de estos tres quieren ahondar después, capaz que ahí tú tengas más información, Trini, que hay algunos lugares, algunos centros, algunas regiones en los cuales ya los kinesiólogos y kinesiólogas no están queriendo sumarse a los staff de atención clínica, por temor al contagio. Entonces, como estamos teniendo colegas que están contagiados en este momento, un número importante, ya van más de 100, 150 kinesiólogos contagiados a lo largo del país, u otros que están en cuarentenas preventivas porque han estado en contacto estrecho, ya sea con pacientes o con algún compañero de trabajo. Entonces están necesitando ingresar nuevos profesionales y ya se están quedando sin interesados. No sé si tú lo has escuchado, sí. Trini. Sí, está pasando. Primero porque, claro, como que la primera camada de gente, por lo que yo manejo, que se llamó, fue como que tenían el perfil necesario y la gente que podía ya, y ya como que primero había un nivel de personas que estaban capacitadas, por ejemplo, para manejo de pacientes más críticos, todos trabajando, o por lo menos del círculo así como que uno podía llegar. Sí. Y después, ahora he escuchado exactamente lo que dices tú, como que se está llamando a gente, pero están diciendo que no, que en verdad no están interesados. No. Y si tú te fijas, ahí hay un valor, ahí hay un dilema ético. Uno, claro, lo puede poner otro, de otro nombre, pero si nos vamos a la definición que dimos al comienzo del programa,
cuando hay choques de valores, entonces aquí hay valores personales también. Uno dice, ya, soy profesional de la salud, soy kinesiólogo, estoy comprometido con la salud de la población, etcétera, pero soy mamá, soy papá, soy hijo, no me puedo exponer al contagio porque tengo gente que cuidar, gente que amo, por último, no quiero exponerme. Entonces pasa... Es válido también, pasan los valores personales, no quiero contagiarme, versus los valores profesionales que me juré proteger y trabajar en pos de la salud de la población, y ahora que te necesitan, no estás. Entonces es como choque ahí. Como tú dices, es válido, ningún valor es ilegítimo, todos los valores son legítimos. Dentro de eso, cuando está este dilema ético, pero también hay mecanismos como legales, como te puedo decir, al final el dilema ético se puede empeorar o ser mucho más, puede ser mucha más fricción. Si te dicen, si tú no vas, hay sumario, o por ejemplo, ¿se puede presionar eso? O sea, uno puede decir, ¿sabes qué? Tú no me puedes presionar porque aquí hay un dilema ético, o yo no estoy dispuesto a que me cambien de función de cargo. Que ahí es un cargo dado, ¿no? Claro, hay un cargo dado, que yo entiendo que aquellos profesionales que son contratados por servicios de salud y te tienen que reconvertir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tú tienes que hacerlo, digamos, ¿sí? Que antes atendía la sala de trauma y ahora... El jefe diga, claro. Claro, es como el jefe diga, pero distinto es los kinesiólogos que estamos, por ejemplo, en el ámbito académico y que nuestro contrato tiene que ver con academia, que te vayan a presionar la autoridad para convertirte en un kinesiólogo asistencial en un centro que no es tu empleador, porque el empleador es una universidad y no el servicio de salud. Claro. O los kinesiólogos que están sin trabajo y que legítimamente pueden decir, yo aquí paso, yo no voy a trabajar en esto. Entonces, frente a esto de la presión que dices tú, Álvaro, que si la autoridad tiene alguna potestad para presionarte u obligarte a quienes no son funcionarios de servicios de salud, yo no sé si los estados de catástrofe o de excepción, desconozco ahí el marco legal completo, digamos, pueden tener esa atribución en un estado de excepción como el que estamos viviendo, en el sentido como de reclutar a los profesionales de salud de manera obligatoria. Como casi que el servicio militar. Vayan y no puedes faltar. Sí, pues, como claro, no, casi. ¿Verdad? Exactamente. Yo no desconozco hasta dónde llega la potestad de la autoridad sanitaria en estados de catástrofes sanitarias como el que estamos viviendo. Entonces, que en algún momento a todos nos puedan llamar a servir. Por ejemplo. Y que los únicos que se podrían excusar son aquellos que tienen factores de riesgo demostrables y no porque me alata, no quiero contagiarme, digamos, ¿sí? Entonces, yo ahí desconozco hasta dónde llegan las atribuciones que la autoridad tiene, la autoridad sanitaria en este caso, en los estados de catástrofe o de excepción como el que estamos viviendo, que la normativa cambia, la normativa legal cambia. En un estado normal nadie podría obligar a nadie, pero acá, claro que sí podría obligarla. Entonces, eso, acuérdate que la superintendencia también tiene todos nuestros datos, entonces, los 30.000 kinesiólogos, ¿dónde están? Claro. Pero claro. Al menos me quedo mucho con lo que tú planteas, ¿no? Que al menos como para redondear eso, sin duda no es una decisión fácil y que no es como que yo pueda estar a libre disposición de decir, no, pues tú tienes que cumplirlo sí o sí, ¿no? Porque al menos va a haber este dilema ético y al menos va a haber una fricción en el equipo. Que considerar eso, que gestionar eso. Claro. Y en el caso extremo, yo creo que se llega después a la licencia, como por estrés también, porque al final reventar al profesional de la salud tampoco es la salida. No, claro. Por eso también, como toda la parte de salud mental en este tiempo ha sido súper importante y que también hay que tomar medidas frente a eso. Sin duda. Pero, El otro tema que había mencionado también era de telerehabilitación, como dilema ético, eso quería preguntarte al final, ¿cómo lo ves? Bueno, más allá de lo técnico, que todos sabemos que tiene todo un correlato técnico y tecnológico, en el ámbito de la telerehabilitación se han levantado varios dilemas o dificultades, ¿no? Uno es que tiene que ver con el acceso. Por ahí yo el otro día escuchaba, a propósito también de otro tema en el ámbito de telerehabilitación, es
es que no toda la población tiene acceso a la telerrehabilitación, así como cuando hablamos de la atención normal presencial, el sistema de salud hace todo, despliega todo su esfuerzo y sus recursos para que la mayor cantidad de población tenga acceso, ¿verdad? Sí. Pero en telerrehabilitación es distinto, porque es lo mismo cuando hablamos de las clases virtuales, ¿no? Que también se ha producido ese dilema, claro, también se ha producido ese dilema de la accesibilidad a, la a las tecnologías que te permitan un adecuado teleestudio. Claro. Lo mismo ocurre en el ámbito de la rehabilitación. Entonces, no todos los usuarios o pacientes cuentan con la tecnología o los recursos o el conocimiento tecnológico para poder acceder a servicios de telerehabilitación. Entonces, claro, la telerehabilitación, con todo el esfuerzo que están haciendo los colegas kinesiólogos y todos los profesionales en salud que están haciendo atención remota, en realidad se topa con este dilema también que tiene que ver con el acceso. Y que eso es un dilema también, porque el acceso a las atenciones de salud siempre ha sido un dilema, ¿sí? Más aún ahora que tienes que tener tecnología y conocimiento ad hoc para poder tener acceso, entonces se complejiza el tema del acceso. Por ejemplo, en un seminario que hicimos, o sea, del programa especial, una comunidad sorda nos habló del uso de la lengua de señas en la telerehabilitación. La pregunta sería, ¿también es un dilema ético? ¿La inclusividad es un dilema ético incorporar lengua de señas en la telerehabilitación, la docencia como con a distancia? Yo creo que el dilema ético no está en la clave es la palabra acceso igualitario o acceso equitativo, ¿sí? Si usamos la palabra acceso equitativo, ya sea a la educación, a la salud, a lo que sea, pero ya que estamos hablando de telerehabilitación, tiene que ver el acceso equitativo a la atención de salud. Acuérdate que la palabra equidad nos habla de dar a cada persona lo que necesite para acceder, y si tú me estás hablando de inclusión, si esa persona necesita un intérprete de lengua de señas o necesita que hayan letritas abajo para que lo pueda entender o lo que fuese, tiene que ver con una acción positiva que tienes que hacer para lograr la equidad en el acceso, si de eso es lo que estamos hablando finalmente. ¿Sí? Y lo otro que se ha debatido mucho en telerehabilitación y en teleinvestigación es esto del resguardo de la confidencialidad de las personas, ¿sí? Porque algunos compañeros o colegas que con súper buena intención han estado utilizando Zoom, WhatsApp, teléfono, de todo para hacer las atenciones, súper bien. Una vocación a toda prueba, pero todos sabemos que no siempre las plataformas resguardan adecuadamente la confidencialidad de la información, y ahí también hay alguna cosa, entonces... Ahí hay un dilema, porque al final, ¿qué hago? Si no lo tengo tan seguro, ¿lo dejo de tratar? ¿O igual necesita la retención y en verdad no tengo opción que llamarlo por videollamada de WhatsApp, por ejemplo? Te decía que en verdad no se recomendaba, pero no hay otro camino al final. Pero no hay otro camino, entonces yo ahí valoro, déjame decir que yo valoro ahí la iniciativa de todos los colegas a lo largo de todo Chile, que están ocupando su teléfono para hacer llamadas por WhatsApp, videollamadas, envíos de videos, lo que venga, para poder, distintas plataformas para poder otorgar la atención. Entonces yo ahí valoro ese esfuerzo y yo entiendo también que cuando ellos conversan con sus pacientes o usuarios le hacen notar todo esto. Entonces, vamos a tener que acceder a su número telefónico, esa duda, Vero, tenía y que teníamos la pregunta como en el capítulo anterior que la dejamos planteada, porque hemos leído harto y hemos conversado también sobre que se necesita como que la persona consienta el querer acceder a telerehabilitación, como hacer este proceso de consentimiento informado. Entonces, en lo técnico, ¿es correcto, por ejemplo, porque puede que yo nunca jamás vaya a ver a la persona? Entonces, ¿cómo hago el proceso de consentimiento informado si no puedo verla, no se lo puedo enviar, no lo puedo ir a buscar? Esa era una duda, y si quieres responder eso y te pregunto después la otra, mejor. Mira, la verdad es que el consentimiento informado siempre se ha interpretado como que tiene que ser obligatoriamente en formato escrito y firmado. Eso. ¿Sí? Sí. Y eso no es así. Eso no es así. No es así. Ni para lo clínico, ni qué para. Bueno saberlo.
Y menos para la investigación, aunque tú no creas, la investigación ofrece más posibilidades que el ámbito clínico. El ámbito clínico tiene un marco legal distinto que en ciertas intervenciones tiene que quedar en la ficha, con la firma y tal. Me voy a referir al consentimiento informado como genérico y después voy a hacer las salvedades entre el clínico y el de investigación. Tenemos ambas dudas, así que todo nos queda perfecto. Claro. En el ámbito clínico, hay ciertas intervenciones que es obligatoria la firma del paciente y que tiene que quedar el registro de la ficha y eso. Son algunas, básicamente las quirúrgicas y algún tipo de procedimientos de mayor envergadura, digamos. Pero en el ámbito de la rehabilitación no es obligatorio por ley que quede una firma, ni mucho menos, sino que se trata de un proceso que es más bien ético que legal y que tiene que ver con hacer por el respeto por la autonomía del paciente y las decisiones que toma sobre su propio cuerpo y su salud y sus intervenciones. Entonces, desde ese punto de vista, ese consentimiento puede ser oral, no hay ningún problema. ¡Ah, perfecto! Como que él diga, ok, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero entonces que tú a través de un llamado... Él o el familiar en el caso de que la persona... Exacto, no le dices, mire, estamos en este contexto... tenemos esta posibilidad, necesitamos llamarlo a su casa, a su celular, o por videollamada, como fuese, ¿usted está de acuerdo en que esto ocurra así? Y la persona te dice sí y no. Ahora, hay una cosa, cuando la persona ya te contesta el llamado, ve el video, te interacciona con su profesional a través del teléfono, del computador o de lo que fuese, es porque está consintiendo. Desde ese punto de vista, la telerehabilitación es más respetuosa de la autonomía que la atención presencial. Claro, me podría colgar así como... Porque tienes que hacer una acción para aceptar ese llamado, para ver ese video, para prender la cámara y decirle estoy aquí en mi casa y estos son mis ejercicios. Tienes que hacer una acción. Entonces, si esa persona rechaza, simplemente no te da el número, no te contesta, te cuelga o lo que fuera. ¿Ya? O sea, claro, sería como hacerlo verbal está bien, pero ¿sería más correcto igual dejarlo escrito o no crees que sea necesario? En función de que, como decías antes, no es un requerimiento legal el tener el consentimiento. Yo no me entramparía en hacer burocracia en estos momentos, ¿ah? Yo creo que estamos en un espacio donde todo el mundo, de cualquier ámbito, está dando su mejor esfuerzo. Entonces, particularmente los profesionales de la salud. Entonces yo no le pondría trabas burocráticas, de verdad. Yeah. Yo me centraría en otorgarle el mayor beneficio posible al paciente, usuario y a su familia. Más que el papelito firmado. De igual modo, en la administración pública siempre es bueno también a veces escribir esos elementos, como existen estas modalidades, como declararlo, porque a veces... O lo puedes escribir en la ficha clínica. Por ejemplo, claro. Es decir, se conversa con el caballero, la señora y con su familia, se le explica de qué se trata, consienten a través del llamado telefónico y por lo tanto iniciaremos tal intervención o tal protocolo de atención o lo que fuese. Entonces, pero eso tú lo escribes en tu ficha para registrar lo que hiciste, pero no es que eso necesite tener la firma del paciente. Y la otra, iba a hablar de teleinvestigación también. De la investigación, sí. En los últimos semanas hay investigaciones que previamente estaban diseñadas de una manera y que han tenido que cambiar su método de recolección de datos, básicamente. Y también hay proyectos nuevos que se están planteando desde el inicio como con recolección de datos online, ya sea a través de encuestas, de entrevistas, de recolección telefónica de datos o lo que fuese. Y ahí, fíjate que es más complicado el tema del consentimiento informado que en el ámbito clínico, como lo que acabamos de conversar, porque ahí sí que la ley te exige consentimiento informado con firma o con registro formal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo he visto que se está proponiendo? No estoy de acuerdo con todos, pero estas son las iniciativas que se han levantado. Algunos proponen que sea en registro de audio o video grabado, ¿sí? Yeah. Entonces, por ejemplo, yo, investigadora, te invito a ti, Trini, como potencial sujeto, nos reunimos en una plataforma, entonces te digo, te explico de qué se trata, y tú me dices, yo, bueno, recibí toda la información y consiento, y yo te dejo grabada.
en audio y video. Ya. Yeah. Una opción. Claro. Una opción. Claro. A mí no me gusta mucho porque creo que altera el anonimato. Porque si tengo que demostrar que tú me consentiste, tengo que mostrar tu cara, tu nombre. Entonces tú me tienes que decir, yo, Trinidad, Ruth, tanto, me entregaron la información, hice las preguntas y consiento participar, y el anonimato se pierde porque todos te vieron con nombre y Ruth e imagen, ¿sí? Hay otros que dicen que deberían grabarse en archivos de audio solamente, que la persona debe decir lo mismo, pero a través ya sea de un archivo de audio que te manda a tu celular o a tu correo electrónico, a donde sea, y tú guardas solo el archivo de audio. En vez de la firma, alguien graba. Esa me parece una mejor opción porque no está tu imagen ahí, nadie puede identificarte. Acuérdate que todo esto se trata de que finalmente no se te identifique, nadie sepa que fuiste tú. El dato que está ahí no tenés como que... Claro. ¿Cuál es la desventaja? En que esa persona que dice soy Trinidad y consiento participar, puede ser tú o no puede ser tú. Entonces también te queda, claro, queda una desventaja. Claro. Y la otra que existe es que en la encuesta, como cuando uno hace un Google Forms o lo que fuera, entregas el consentimiento informado online, la persona lo lee y después le ponen opciones. Entonces dice, recibí toda la información de manera clara y adecuada. Sí, no, clic. Tuve la posibilidad de hacer todas las preguntas y me fueron respondidas. Bueno. Si no, clic, hace la persona. Que uno espera que diga sí. En ese contexto, consiento participar. Clic. Con sí, no. Si tú me preguntas a mí, creo que es la forma más adecuada. Vale, bueno. Y de ahí, cuando ya la persona contestó sí, y solo sí ha contestado afirmativamente a cada una de esas preguntas, se le despliega el... cuestionario, lo que sea que se quiera investigar. Con lo que sea que se quiera investigar. Sí. Y Verú, y por ejemplo, alguien quiera aprender más de este tema o quiere formarse, ¿qué línea puede tomar en esta situación? ¿Dónde puede sacar eso? Lo primero que debería visitar es el Ministerio de Salud, ¿ya? En su unidad de ética de la investigación. Que es la que regula a todos los comités de éticas acreditados del país. Y, claro, y ver las últimas instrucciones para contexto de pandemia. Acuérdense que estamos hablando siempre del contexto de pandemia, ¿verdad? Y si no, acercarse a su comité de ética acreditado amigo. Perfecto, claro, así corresponde. Más cercano, a su comité de ética más cercano. No, al que le corresponda. En comité realidad. De ética. Y hacerle la consulta, claro. Perfecto. Ahora, si no quiere hacer consulta a priori, lo otro es que envíe su proyecto al comité de ética. El comité de ética lo va a revisar y si tiene reparos, se los va a hacer notar. Entonces le va a decir la forma en que usted propone el proceso de consentimiento informado no es la más apropiada, se recomienda tal, tal, tal y tal cosa, y ahí le van a decir lo que tiene que hacer. Bacán. Si el comité sigue teniendo dudas o el investigador sigue teniendo dudas, existe la posibilidad que uno pida, el investigador pida, o que el comité te convoque a una reunión específicamente para resolver todos estos temas. Que como digo, como son tan nuevos, no todos los investigadores lo manejan, y eso se entiende porque estamos investigando en un contexto extraordinario. No es del conocimiento habitual. Eso. Oye, Vero, muchas gracias por todo. Creo que ha sido iluminador la conversación. Quería preguntarte si es que te gustaría destacar algo de lo que hemos conversado hasta ahora, ya como para ir cerrando. Así como highlight, como mensaje para la casa. ¿Qué no olvidar? Yo creo que no solo en ética de la investigación, yo creo que en muchos espacios de la vida profesional, laboral, familiar, estábamos acostumbrados a una forma de vivir y de existir, de habitar el mundo, como dicen los filósofos, ¿no? Sabíamos todos perfectamente cómo habitar el mundo. Claro. Y esta pandemia nos ha demostrado que las certezas no existen en ningún ámbito de la vida, ni en el familiar, ni en el laboral, ni en el profesional, ni ninguno. Claro.
Y por lo tanto, esta coyuntura también nos pone a prueba en términos no solo de nuestra inteligencia racional, sino que también de nuestra inteligencia emocional. Y por lo tanto, hacerse estas preguntas, que agradezco además de paso que no lo haya hecho la invitación, y las preguntas también, se van a hacer cada vez más habituales este tipo de conversaciones, ¿sí? Porque estamos enfrentando nuevos espacios, por lo que acabamos de conversar, nuevos dilemas, nuevos espacios, nuevas formas de tomar decisiones, nuevas formas de hacer las cosas, que nos han puesto en un espacio tan vulnerable, tan cambiante, ¿verdad? Tan demandante desde todos los puntos de vista. Entonces, la detención ética de cómo me enfrento yo a esto como persona, como profesional, como pareja, como mamá, como papá, etcétera, debería convertirse en una costumbre. Y no quedarnos en la técnica, sino que darle este giro, este paso que estamos dando hoy día, un poco más allá, a darle las respuestas, digamos. Y a no pedirle al sistema más de lo que puede dar, como dice la canción. Porque aquí estamos todos involucrados. No es el Estado totalizador el que nos tiene que dar todo, sino que estamos todos implicados. Y cada una de estas reflexiones y preguntas nos ayuda un poco a entender cosa uno y a tomar las decisiones que nos toca tomar en nuestros respectivos espacios. Yo creo que eso podría ser el highlight. Super. Buenísimo. Pero, y por ejemplo, en este es como este llamado a la humanización, ¿no? Y como el autocuidado y a la conversación. ¿Qué ha sido tu panorama favorito como cuarentena, o al menos tu espacio refugio ante todo lo que hemos visto? Mira, yo he sido súper estricta en el aislamiento social, desde el comienzo, desde el primer día. Me sobran los dedos de una mano para decirte las veces que he salido de mi casa. Sí, verdad, he sido súper estricta y todo. A mí, te voy a decir primero lo malo y después lo bueno. Lo que más me ha costado es no abrazar a las personas que quiero. Me he encontrado con un par de ellas, que lo he evitado, lo he evitado solo para no sentir eso. Y se me hace un nudo en la garganta no poder tocar, abrazar, besar. Entonces, eso es lo que más me ha costado. ¿Cuál es mi panorama? Yo felizmente tengo la suerte de vivir en una casa que tiene un patiecito. Entonces, hemos podido seguir almorzando afuera, tomar solcito, leer un libro sentada en el pastito, mirar el cielo y tomar sol, ¿cachai? Eso es. Los primeros días, cuando mi comuna no estaba en cuarentena, las primeras semanas con mi marido salíamos a hacer una caminata de 4 kilómetros que ya la teníamos medida. Hacíamos 2 para allá, 2 para acá, 2 en subida y 2 en bajada. Pero ya después que empezó la cuarentena en la comuna, no lo hice más. Y como te digo, la forma de distracción que tenemos es desayunar, almorzar, cenar afuera, en la terraza, y leer al solcito en la tarde, en estos qué días rico, que he hecho sol. Eso es lo que he hecho. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras como ya sobre la sesión de hoy día? Sí, o sea, en verdad solo me gustaría reforzar lo que estaba comentando la Vero recién, como me hizo mucho sentido la invitación que ella hacía al final a cuestionarse, como las decisiones, porque como fuimos conversando en el capítulo incluso, todas las decisiones tienen un componente ético, no hay decisiones o acciones que uno diga así como automáticas. Entonces, el cuestionárselas te invita a pensar como, claro, en verdad, ¿será esta la mejor decisión? Y puede que no sea lo correcto o sí, pero ya cuestionárselo te va a ampliar como tu espectro y posibilidades de decisión también. Y el conversarlo con otras personas, a mí por lo menos me pasa que cuando hablo con el resto de la gente, me sirve mucho para aclarar y también entender otros puntos. Entonces, eso me gustaría destacar. Buenísimo, muchas gracias. ¿Vero, un comentario? ¿Cierre? No, nada, ya les hice todas mis reflexiones y reiterar el agradecimiento a esta actividad. Los felicito también por todo lo que han hecho este tiempo. Yo soy una seguidora de Kine Ovid. O sea, para mí está La Casa de Papel,
y quién ¡ah! Es de ese orden. Ama. Yo sí, soy la ama. Claro. Sí, así que nada, bueno, felicitarlos por esta iniciativa que, como les digo, creo que es una, de verdad, aparte de ser entretenido, creo que es un aporte lo que han hecho, de verdad se los digo de todo corazón, y agradecer la invitación y la posibilidad de tocar estos temas que no son urgentes, pero son importantes. Súper, absolutamente. Por lo tanto, ante estos temas urgentes o no tan urgentes, importantes o no tan importantes, hay espacio para comentarios acá abajo, con los comentarios de Facebook, Instagram, YouTube, como ya están de costumbre, y pueden hacer también algunos comentarios por interno si quieren, si tienen un poco de, no sé, vergüenza, también podemos responderlos y podemos entregar a Verónica, ¿ya? Eso, lo dijimos en la editorial del día de hoy. Muchísimas gracias, Verónica. De nada. Un tema importante para estos momentos tan graves y tan fuertes que estamos viendo cada uno de nosotros y nosotras, ¿ya? Así que eso, manténganse en casa, cuídense muchísimo, cuídense a sus familias. Estén muy bien. Cuídense. Adiós. Chau. Oye, Álvaro. Como que no sé. ¿Falta algo? Me falta alguien del sistema de salud. Falta algo, ¿no? Sí. Oye, sí, por la APS. La PS nos falta. La PS. Ahí viene, próximo capítulo, invitación a la APS, ¿no?